¿Alguna vez han visto al diablo? ¿Alguna vez han podido estar cerca de este misterioso personaje que al verlo de frente y escucharlo, no puedes creer que sea así? Que esté alejado de todas esas creencias que la gente tiene al respecto de su apariencia. Yo tuve un encuentro con él y no fue algo grato y de hecho, aún en día, sigo soñando con él y viéndolo entre la gente. Esperando algo de mí, algo que quizá ya tiene y solo se antepone para recordarme lo que me espera cuando deje este plano, esta realidad alejada de todo ese caos que me aguarda en el infierno, si es que exista. Y para comenzar este relato quisiera iniciar por el principio y cómo llegué a esto. Todo ocurre en una época en que mis padres y yo llegamos a vivir a un terreno en una colonia recién fundada. El hogar estaba rodeado por montes y cercano a una vía del tren, donde a veces pasaba esta mole de hierro incontables veces. En ese tiempo contaba con 20 años de edad. Mis padres trabajaban en lo que podían, en mi padre en una tienda de autoservicio y mi madre en una tortillería del centro de la ciudad. En este tiempo también entré a trabajar en una tienda de ropa, donde conocí a un muchacho con el que me casé tiempo después y nos fuimos a vivir de arrimados a la casa de sus padres que, casualmente, estaba cerca del terreno de mi padre. Ahí, en un terreno de mis suegros, empezamos a construir una pequeña casa donde nos fuimos a vivir. Pero debo decir que la vida feliz y próspera de los primeros meses comenzó a tornarse un infierno debido a que mis suegros, que siempre estaban inmiscuidos entre mi esposo y yo, provocaban siempre problemas, envidias, rencores y peleas entre mi suegra y yo. Quizá por el amor de su hijo o la atención de él, no lo sabía y realmente no me importaba. No era una persona que se dejara de ellos. Mis suegros de alguna forma comenzaron a odiarme de muchas maneras. Y con vergüenza debo afirmar que mi marido era irresponsable e inmaduro y no teníamos mayores expectativas en la vida debido a nuestra corta edad. Pero tiempo después, a pesar de tantos problemas, nació mi primer hijo. Y con su nacimiento, empezaron a suceder cosas extrañas en aquel cuartucho donde vivíamos. De pronto todo dio un giro inexplicable. La noche en que descubrí que estaba sumergido en algo paranormal. Mi bebé acababa de cumplir 4 meses. Como era madre primeriza, era costumbre levantarme en mitad de la noche para revisarlo y alimentarlo. Sin embargo, una de aquellas noches fue diferente. Al levantarme para revisar su cuna, una extraña sensación de escalofríos recorrió mi cuerpo. La luz tenue de la lámpara reveló una escena inquietante. Mi bebé yacía en el suelo envuelto en su cobija, mirando fijamente hacia diversos puntos en la habitación. Lo más desconcertante e inquietante fue que no lloraba ni emitía ningún sonido. Además, tenía extrañas marcas por todo su pequeño cuerpo. No sabía discernir qué clase de cosas eran aquellas, pero realmente me dejaron algo preocupada. Rápidamente lo levanté y lo llevé a dormir conmigo, tratando de ahuyentar la extraña sensación que se había apoderado de mí. Sin explicarme qué estaba sucediendo, sentí miedo y una sensación de incredulidad al contemplar a mi pequeño en el suelo. Lo primero que llegó a mi mente es que mi esposo lo había sacado y por su estado de ebriedad no se había dado cuenta, pues en ese tiempo él había agarrado los vicios y dormía aparte. No había otra explicación, por lo menos coherente, que me convenciera de aquella situación. Y desde esa noche, mi vida se tornó en un torbellino de eventos sobrenaturales. Cuando me encontraba sola en la casa, sombras pequeñas y veloces se deslizaban entre los rincones y se escondían entre los muebles. Escuchaba sus pequeñas voces, sus miradas furtivas que de pronto desaparecían entre la penumbra y el ambiente se volvía más pesado cada vez. Y esa sensación de malestar se apoderaba de todos quienes cruzaban las puertas de mi hogar. Mis amigos revelaban que a veces no soportaban estar ahí. Tu casa apesta,
Tu casa tiene algo muy feo, decían las personas y no podía entender a qué se referían. Lo más impactante fue la transformación de la relación con mi esposo y él mismo. Las peleas se volvieron constantes, llevándolo al punto de abandonar la casa en más de una ocasión. No obstante, regresaba arrepentido, como si una fuerza irresistible lo atrajera de nuevo. La energía negativa impregnada en cada rincón de nuestra casa y aquella felicidad efímera con la que empezamos a construir nuestros aparentes sueños parecía esfumarse cada vez, con tantos problemas y situaciones que no podía controlar. Mis amigos y familiares compartieron experiencias aterradoras después. Algunos relataban cómo al quedarse a dormir o simplemente estar en el sanitario, se sentían acosadas por fuerzas invisibles que los tocaban y les oprimían el pecho en plena madrugada o cuando hacían sus necesidades. La atmósfera se volvía cada vez más opresiva dentro de la casa, y esta permanecía en un estado de caos inexplicable, y no sabía qué hacer. No sabía a quién recurrir. Aún así, y desesperada por encontrar respuestas, decidí buscar ayuda. Consulté con expertos en lo paranormal, a recomendación de amigos, y realicé rituales de purificación en un intento desesperado por liberar mi hogar de estas fuerzas sobrenaturales. Sin embargo, la lucha contra lo desconocido estaba lejos de terminar. Nada de lo que hice realmente funcionó. Y después de intentar limpiar mi hogar de las energías paranormales que lo acechaban, la situación tomó un giro aterrador. Después de realizar muchos rituales esotéricos, mi esposo pareció sumergirse aún más en la locura. Una noche llegó ebrio como de costumbre, pero apenas al entrar en el cuarto donde dormía, su mente se alteró de formas impensables. Estaba muy alterado, con los ojos moviéndose de una manera frenética como si estuviera buscando algo invisible que solo él podía ver. Su expresión de terror me heló la sangre y de pronto soltó un grito aterrador, revelando que algo intentaba matarlo. Yo por mi parte no miraba nada con mis propios ojos, solo sombras y una energía densa que flotaba en el aire. Pero la tensión en la habitación era totalmente evidente. La crisis nerviosa de mi esposo desató el caos en nuestra casa y rompió todo a su paso, maldiciendo y tratando de hacernos daño a mí y a nuestro pequeño hijo, y era como si algo hubiera poseído su mente y lo hubiera vuelto completamente incontrolable. Intenté calmarlo de muchas maneras, pero sus acciones se volvieron cada vez más violentas y desconcertantes. La situación llegó a un punto máximo cuando los vecinos, alarmados por la escandalera, llamaron a la policía. La llegada de los agentes no hizo más que empeorar las cosas. Mi marido experimentaba un estado de completa alteración, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo a su alrededor. Forcejeó con la policía, gritando acusaciones incoherentes sobre la presencia amenazante que solo él miraba. Fue un momento de completa desesperación. Estaba destrozada y me sentí impotente ante la espiral descendente de mi esposo hacia la locura. Los esfuerzos por purificar nuestro hogar parecían haber desencadenado una serie de eventos que estaban más allá de mi comprensión. La pesadilla que vivimos alcanzó su punto culminante de horror mientras intentaban subirlo al vehículo policial, y de pronto, con ojos desorbitados, mi marido gritó desesperadamente que no permitiría que el diablo se lo llevara. Sus palabras rompieron la calma de todos los vecinos, y su mirada se fijó en algo que parecía alterar su mente y su percepción de la realidad. Y en un acto impulsivo, se soltó de la custodia de los policías y corrió desesperado, como si estuviera siendo perseguido por fuerzas invisibles. La gente que observaba la escena quedó atónita, incapaz de comprender lo que estaba ocurriendo. El hombre en su frenesí se arrojó hacia las ruedas de un pesado camión que pasaba por la calle. Y en un instante, la tragedia se consumó, y su vida se apagó de manera abrupta y su cuerpo quedó deshecho y regado por el pavimento, irreconocible debajo de las ruedas de aquel vehículo.
La incredulidad se apoderó de la multitud que presenciaba la escena horrenda. Nadie podía creer lo que acababan de ver. Y en ese momento yo misma estaba presa de una crisis de nervios. El colapso de mi familia y la muerte trágica de mi esposo me sumergieron en una realidad incomprensible. Incapaz de soportarlo y me desvanecí ante la imposibilidad de enfrentar y aceptar la extraña cadena de eventos que llevó a la pérdida del padre de mi hijo. La noche que comenzó con la esperanza de liberar mi hogar de lo paranormal terminó en una tragedia inimaginable. La oscuridad y la confusión se apoderaron de mi vida eventualmente, dejándome con más preguntas sin respuesta y un dolor profundo que ninguna limpieza esotérica pudo aliviar. Y así, tras la trágica muerte de mi marido, me vi sumergida en una oscuridad abrumadora. A pesar de las insistencias de mis suegros para abandonar la casa, al no estar con su hijo, me aferré a lo que quedaba de mi hogar. Tenía dónde ir, pero mi orgullo me impedía salirme de ahí por no darles gusto a aquellos viejos malditos. El coraje se apoderó de mí al ver la falta de comprensión que mostraban incluso a su propio nieto. Pero las noches se volvieron aún más inquietantes, y en una ocasión desperté sobresaltada al escuchar el llanto angustiado de mi bebé. Me levanté bruscamente solo para encontrarme con que una extraña sombra envolvía todo a mi alrededor, distorsionando mi percepción de la realidad y mi visión, e intenté buscar a mi hijo en medio de esa pesada oscuridad. Pero aquella sombra me impedía ver, dejándome ciega ante la situación. Presa de la desesperación al no poder mirar nada, caí de rodillas, suplicante, llorando por la seguridad de mi hijo, y en ese instante, de pronto la visión regresó de manera abrupta, revelándome una escena aterradora. Mi pequeño hijo estaba atado de los pies sobre la pared, boca abajo, y lloraba desconsoladamente. La horrorosa visión me sacudió hasta lo más profundo de mi ser, y en un acto de puro instinto materno corrí hacia él desesperada, por liberarlo de aquella pesadilla y el tormento al que había sido sometido. La sombra parecía resistirse a mi presencia, pero la determinación de proteger a mi hijo me impulsó a enfrentarla. Corrí superando la negrura y con un grito desgarrador rompí las ataduras que aprisionaban a mi pequeño. Al liberarlo, la sombra se desvaneció, dejando atrás un rastro de inquietud y miedo en el aire. Sin realmente comprender quién había atado al niño así y por qué motivo, aquellas eran las preguntas que me hacía. En ese momento me vi obligada a huir solo con la ropa que llevaba puesta. Tomé a mi hijo y corrí a casa de mis padres en ese instante, desconsolada y sin más opciones. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho, ya que los eventos paranormales y las maldiciones parecían haberme seguido. La angustia no disminuyó, por el contrario, se intensificó aún más. Las noches se volvieron un tormento, ya que sombras oscuras y entidades malignas acosaban a mi familia. Mis padres en particular eran los primeros en sufrir las consecuencias de este acoso paranormal. Cada noche eran presa de entidades negras que los atormentaban, provocando miedo y enfermedades que debilitaban sus cuerpos y mentes. Mis padres, antes llenos de vitalidad, comenzaron a decaer de manera alarmante. El miedo y la tensión en la casa eran evidentes de muchas maneras, y aunque intentábamos resistir, la presión era demasiado fuerte. Eventualmente mis padres sucumbieron al mismo tiempo y en el mismo hospital del Seguro Social, donde murieron con un día de diferencia por distintos problemas que sus corazones no aguantaron. Su pérdida fue un golpe devastador. Me encontré atrapada en un torbellino de dolor y culpa. La sensación de ser perseguida por fuerzas del más allá. Aunque pensé que estaría segura al dejar el terreno de mis suegros en busca de seguridad, encontré solo desgracia y muerte. Pero una noche, mientras contemplaba la idea de huir de la ciudad y comenzar una nueva vida con mi pequeño, todo tomó un giro aún más oscuro. Después de una larga noche plagada de pesadillas, me levanté alterada, sintiendo una presión en el pecho que anunciaba un mal presentimiento. Me levanté un poco alterada y al acercarme a la cuna de mi bebé para revisarlo, mi corazón se detuvo al descubrir que estaba vacía.
La angustia y la desesperación se apoderaron de todos mis sentidos mientras buscaba a mi pequeño por toda la casa. Casi al borde de la locura lo encontré. Estaba afuera en el patio. Mi hijo permanecía atado de las piernas y colgado de la rama de un árbol en el patio. Su pequeño cuerpo estaba inmóvil, como si la vida se hubiera desvanecido de él. Y corría mi pequeño con la esperanza de que aún estuviera vivo. Pero la terrible verdad se hizo evidente. Con lágrimas en los ojos, desaté las cuerdas que aprisionaban sus pequeñas piernecitas y lo sostuve entre mis brazos. El dolor y el terror se apoderaron de mí, sumergiéndome en una vorágine de emociones horribles. La realidad era demasiado cruel para aceptarla. Mi mente se resistía a comprender la tragedia que había ocurrido en mi propio hogar. Mi pequeño, que era la luz de mi vida, ahora yacía sin vida en mis brazos. El horror de la situación me envolvió y una sensación de impotencia se instalaba en lo más profundo de mi ser. El sufrimiento y el terror se mezclaron en ese instante, en una amalgama insoportable. Me encontré atrapada en un abismo de desesperación sin comprender cómo la oscuridad había consumido todo lo que amaba. El deseo de huir se transformó en una necesidad urgente de escapar de la pesadilla que me estaba doblegando y mi vida marcada por lo paranormal y la tragedia se habían convertido en un relato de horror del cual no podía escapar. Aquella maldita trama de sufrimiento que envolvía mi vida dio un giro aún más macabro. Cuando descubrí cosas extrañas debajo del lugar donde colgaba a mi pequeño. Entre la pesadumbre, el dolor y la penumbra me agaché. Y miré sobre la tierra fotos de mi familia, de mí, de mis padres y de mi pequeño, además de veladoras y despojos de animales esparcidos por todas partes. Además de huesos humanos. Era como si alguien hubiera planeado meticulosamente este acto atroz. Y lo hubiera perpetrado con una malicia indescriptible. No sabía mucho de lo que miraba, pero era evidente que se trataba de brujería. Mi mente inmediatamente señaló a mi suegra como la posible instigadora de esta pesadilla. A pesar de la conmoción, decidí no actuar de inmediato. En medio de mi dolor y mi confusión, di parte de la muerte de mi pequeño ocultando el verdadero motivo y alegando que lo encontré así en su cuna. Las sospechas de la policía se postraron evidentemente sobre mí. Y eventualmente fui detenida, arrastrada por la corriente de la tragedia que me rodeaba. Y así, en la cárcel, entre barrotes y sombras, encontré una inesperada aliada en una presa que conocí. La señora Eugenia, una mujer mayor con una compulsión por fumar. A pesar de las apariencias, esa vieja poseía una sabiduría y una claridad que me sorprendieron. Mientras compartíamos los pasillos fríos y lúgubres de la cárcel, se convirtió en mi amiga y en una guía inesperada en medio de mi tormento. Entre bocanadas de humo y susurros a través de las rejas, la vieja Eugenia me instó a examinar más allá de las apariencias, a cuestionar lo evidente y a descubrir la verdad que yacía oculta. Con cada palabra encontré un hilo de esperanza y claridad en medio de la oscuridad que me envolvía. Me alentó a enfrentar mis miedos y a buscar respuestas y a no dejarme consumir por el tormento que me rodeaba. Y a medida que nuestra amistad creció en ese inhóspito lugar, comencé a vislumbrar la posibilidad de encontrar la verdad detrás de la conspiración que me llevó a perderlo todo. ¿Y quién estaba detrás de estos eventos? Y mientras languidecía en esa fría y oscura cárcel, la misteriosa Eugenia reveló su verdadera naturaleza. Se autodenominaba una mujer mística, una bruja, una clarividente capaz de mirar cosas desde otra perspectiva. Aunque al principio no entendía completamente sus habilidades ni de lo que estaba hablando, sí estaba dispuesta a escucharla, buscando respuestas que el mundo tangible no podía ofrecerme. Y una noche sombría, realizó una lectura de cartas que cambiaría mi vida para siempre. Las cartas, en manos de esta mujer enigmática, revelaron una verdad impactante.
Mis suegros habían urdido un plan maestro para destruirme a mí y a mi hijo. Los males que desataron se cobraron también a mis padres y a mi esposo, su propio hijo. Un daño colateral. Cada sufrimiento y cada tragedia que vivimos era parte de un oscuro ritual de magia negra, diseñado para someterme a un tormento inimaginable. Y de pronto la verdad emergió como un espectro desgarrador. Mi pequeño no fue solo una víctima de las circunstancias, sino el centro de sus prácticas malditas. Las ataduras, las sombras, todo era parte de una advertencia retorcida. Querían verme muerta, pero antes pretendían sumirme en un dolor insoportable. Mis suegros, en su maldad profunda y sin escrúpulos, manipularon las fuerzas oscuras para ejecutar su oscuro plan. Y en aquella celda helada, comprendí la perversidad que regía las almas de aquellos que alguna vez fueron parte de mi vida. La traición, el sufrimiento y la oscuridad se mezclaron en un cóctel amargo que me dejó sin aliento. Eugenia se convirtió en mi conexión con una realidad que estaba más allá de mi comprensión. Y con cada revelación la verdad se manifestaba de manera cruel. Pero al menos ahora entendía la fuente de tanto sufrimiento y maldiciones. Y en ese momento, en medio de la oscuridad, la venganza me la propuso Eugenia. Nos sumergimos en un plan audaz. La propuesta era regresar el mal a mis suegros con la misma contundencia y sufrimiento que habían desencadenado en mi vida. Con su conocimiento místico, sugirió invocar a un ser malvado para que se encargara de hacerles pagar por sus atrocidades. El fuego, afirmaba ella, debía combatirse con más llamaradas. Y así, una noche la señora llevó a cabo un ritual de invocación con un viejo amigo y maestro, el diablo. En las entrañas de la prisión y aprovechando la densa energía del lugar, sus cánticos resonaron, convocando al ser de las sombras, y de pronto, en medio de los helados y lúgubres pasillos de la cárcel, el ruido de sus pasos hicieron eco mientras todo parecía sumergirse en una realidad mística, ajena a la conocida. El espacio y el tiempo parecían haberse alterado en cuanto las puertas del abismo se abrieron para dejar pasar a su emisario. Su figura se materializó en la celda de la nada. Era el demonio, una presencia oscura y sin rostro, con un cuerpo que apenas ocupaba el espacio. En el silencio pesado, la figura hecha de sombras se presentó. «¿Para qué me has llamado, Eugenia?», preguntó el diablo. Con una determinación que rozaba lo temerario, explicó el motivo de su invocación. Y habló de mi traición, del sufrimiento y de la pérdida de mi familia y el deseo de venganza que ardía en mi corazón. El demonio, sin mostrar emoción alguna en su rostro sombrío, escuchó con atención las palabras de la mujer y se dirigió a mí. Esas penumbras que envolvían todo emanaban de su presencia y parecían alimentarse de nuestras emociones. Y en ese momento, no pude evitar cuestionarme si estábamos tomando el camino correcto o si al invocar al mal para combatir al mal, estaba sellando mi propio destino en las sombras. ¿Qué quieres de mí, mujer? Esa gente ha caminado senderos de maldad y me han pedido favores a cambio de los sacrificios de tus familiares. ¿Qué pretendes?, preguntó. Quiero que les hagas pagar el sufrimiento. Que les devuelvas 7 veces 7 lo mismo que me provocaron a mí. No tengo nada para darte. Mi alma la perdí en el momento de perder a mi bebé. Ya no me queda nada. Pero te pido que me ayudes, diablo. Te lo pido con toda la fe que puedo tenerte, le supliqué. En ese momento la entidad se inmutó y se me quedó mirando durante un buen rato mientras Eugenia parecía estar en un trance profundo y místico. El demonio tan solo se levantó del suelo donde estaba y se acercó a mí. Su cuerpo ahora parecía abarcar todo el espacio y sentí su frío toque en mis mejillas. Al hacerlo, muchas imágenes de mi vida pasaron frente a mis ojos y el recuerdo de mi hijo. Ese recuerdo me impulsó. Me hizo sentir un odio profundo y homicida hacia mis suegros y eso se lo entregué al diablo. Así sea,
Has mostrado fe y te será recompensada. Un día vendré por ti. Espérame. Y vive tu vida hasta que llegue ese momento. Hasta que te llegue el llamado y venga por ti. Dicho esto, el demonio se retiró y volvimos a la realidad, a la luz y al calor de la celda. Tan solo volvimos a la tranquilidad y la normalidad de la cárcel, hasta que, después de un tiempo y sin poderse comprobar nada en mi contra, fui liberada. Eugenia se quedó un tiempo más antes de ser liberada de igual forma, y nos pudimos volver a ver en libertad, decididas a dejar atrás el pasado oscuro que nos había atormentado por nuestras culpas. Pero antes de partir, y alimentadas por la curiosidad y la necesidad de cerrar este capítulo en mi vida, decidimos regresar al lugar donde viví los peores momentos de mi vida. Sin embargo, me sorprendió descubrir que ahora se alzaban nuevas casas en el terreno de los que habían sido mis suegros. Confundida, me acerqué a un viejo tendero para indagar sobre el destino de aquellos viejos malditos. El hombre me reveló una verdad perturbadora. Ambos habían muerto en un incendio que consumió su casa hasta las cenizas. Lo más extraño era que nadie sabía cómo se originó el fuego. Y este caso fue sonado en los diarios locales, ya que, según los informes, después de encontrar los cuerpos quemados y entre los escombros aún humeantes, se descubrió que aún estaban vivos y sufrieron durante semanas de la forma más horrible por sus quemaduras, hasta que finalmente perecieron. La revelación fue impactante y no podía comprender la naturaleza misteriosa y macabra de la tragedia que se había desencadenado en aquel lugar. La venganza que buscaba parecía haber sido ejecutada por fuerzas invisibles y la oscura sombra que había perseguido mi vida se extendía ahora sobre la tumba de mis suegros. Estaba segura de que ahora aquellos malditos estarían descansando en el infierno, a donde yo misma los había mandado. Y de esta forma, el viaje que emprendí con Eugenia se convirtió en un recorrido entre el desconcierto y la inquietud. Mi venganza había tomado un giro inexplicable, llevándome a enfrentar la realidad de que, a veces, las fuerzas sobrenaturales pueden tejer destinos inexpugnables. Mi pasado, marcado por la traición, la tragedia y la brujería, se entrelazaban con el misterio que envolvía la muerte de aquellos que me quitaron todo y me hicieron mucho daño. Y mientras avanzábamos hacia el horizonte desconocido, sabía que un día tendría que pagarle el favor al diablo. Pero me sentía satisfecha y sentía que tenía frente a mí un nuevo comienzo. Dejo mi testimonio y crean lo que quieran creer. Con esta historia cierro este podcast, agradeciendo como siempre el que me acompañes en cada episodio. Suscríbete al canal, activa las alertas, comenta y comparte si este trabajo es de tu agrado. Recordándote, visitar el canal de Relatos de Horror los domingos para que escuches otro episodio de esta sección del Horrorcast. Recuerda, cada domingo en punto de las 12 del mediodía, un nuevo capítulo del Horrorcast en el canal de Relatos de Horror. Soy Eduardo Liñán, no me despido y nos escuchamos en el siguiente Horrorcast.